Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de fútbol y concretamente del CF Motril. Nueva derrota en la tercera división, grupo noveno del Motril, en esta ocasión en el campo del Linares, en un partido en el que se volvió a repetir la historia de las últimas semanas, en la que los motrileños gozan de múltiples ocasiones que no aprovechan, mientras que los jienenses sí sacan fruto a las que dispusieron. Pese a ese resultado, los chicos de José Manuel García se encuentran a tan solo un punto de los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso. El próximo fin de semana se deberá de romper la racha en un partido que disputará el próximo fin de semana con el River de Melilla y previsiblemente en la Ciudad Deportiva de Armilla, ya que el Estadio Municipal Escribano Castilla está siendo replantado. Estos son los resultados del grupo noveno, así como la clasificación en la actualidad. Los resultados que se han dado en esta última jornada de la tercera división grupo noveno han sido los siguientes: Martos 1, Atarfe 0, Vélez 2, Huetortájar 0, Club Deportivo Laurino 1, Ciudad de Torredonjimeno 2, Guadix 0, Torreperejil 3. El partido Rincón Atlético Mancha Real ha quedado suspendido. River de Melilla 2, Club Deportivo Almería 3, Linares Deportivo 2, Club de Fútbol Motril 0, Real Jaén 1, El Palo 1, Loja 1, Alaurino 1, Unión Deportiva San Pedro 1, Juventud de Torremolino 0, Huetor Vega 2, Antequera 1. La clasificación del grupo noveno de la tercera división queda encabezada por el Club Deportivo El Palo con 36 puntos. Segundo, Linares Deportivo 33 y Real Jaén 33. Cuarto, Antequera con 25. Quinta posición para Vélez con 25. Club Deportivo Alaurino 24. Loja 24. Octavo, Club de Fútbol Motril 24. Noveno, Guadix 23. Club Deportivo Huetortájar 21. Rincón de la Victoria 21. Atlético Mancha Real 19. Club Deportivo Juventud de Torremolinos 19. Martos 19. Club Polideportivo Almería 19. Huetor Vega 18. Torre Perejil 17, Alaurín 16, Ciudad de Torredonjimeno 15, Unión Deportiva San Pedro 15, Atarfe con 12 y cierra la tabla River de Melilla con menos 2 puntos. Recordamos que la próxima jornada de la tercera división grupo noveno será la siguiente: Atarfe Industrial Huetor Vega, Huetortájar Martos, Ciudad de Torredonjimeno Vélez, Atlético Mancha Real Club Deportivo Alaurino, Torre Perejil, Club Deportivo Rincón, Club Polideportivo Almería Guadix, Club de Fútbol Motril River de Melilla, El Palo Linares Deportivo, Alaurín de la Torre Real Jaén, Juventud de Torremolinos Loja, Antequera Unión Deportiva San Pedro. Y seguimos con el fútbol, aunque en esta ocasión con la Primera División Andaluza, traspié para el equipo del Puerto de Motril, que mereció algo más en el partido que jugó frente al Pinos Puente. 2-2 fue el resultado y decíamos que los motrileños gozaron de oportunidades para haber conseguido un resultado incluso mucho más amplio. Con este guarismo, el equipo entrenado por Carlos Fuentes se sitúa en octava posición en la tabla clasificatoria. Los resultados de la última jornada de la Primera División Andaluza, jornada decimoprimera, han sido los siguientes. El partido Gavias Atlético Jígeres quedó suspendido. Churriana 3, Huetortájar 1. Puerto de Motril 2, Pinos Puente 2. Vandalia 4, Innayo 1. Cubillas 3, Estrella de la Chana 3. Sierra Nevada 1, Atlético La Zubia 0. Illora 0, Campotéjar 1. Salar 1, Durcal 1. La clasificación de la Primera División Andaluza está encabezada por el Campotéjar con 31 puntos, segundo Vandalia 23, tercero Cubillas 23, Churriana 22, quinto Sierra Nevada Cenes 20, Águilas de Zujaira 18, Salar 18, octavo Puerto de Motril 17, Purullena 15, Estrella de Nachana 14, Durcal 12, Gavias 10, Illora 8, Club Deportivo Innayo 8, en zona de descenso Huetortájar B, Atlético La Zubia y Pinos Puente con 8 puntos y cierra la tabla el Atlético Jíjares con 7 puntos. La próxima jornada de la Primera División Andaluza será la siguiente: Atlético Jíjares Salar, Huetortájar Gavia, Pinos Puente Churriana, Club Deportivo Innayo
Puerto de Motril, Estrella de la Chana Vandalia, Atlético La Zubia Cubillas, Campo Tejar Sierra Nevada Cene, Águilas de Zujeira Íllora, Durcal Purullena. Seguimos descendiendo de categoría y nos vamos a la segunda división andaluza, donde se mantiene esa lucha por la primera posición después de que el Almuñécar City volviera a conseguir una victoria, además una victoria por goleada. Alfacar 2, Alendín 2, Colomera, Vandalia se suspendió, Huescar 0, Almuñécar City 7, Otura 0, Los Marinos 2, Reino de Granada 1, Albolote 5, Juventud Exitana 5, Otura 0, Loja 0, Ciudad de Baza 1, Unión Deportiva Castel 2, Alfacar 2. Clasificación de segunda andaluza, Almuñécar City con 25, segundo Ciudad de Baza 23, Colomera 22 con un partido menos, Alendín 21 serían los cuatro equipos que ascenderían a la primera división andaluza. Alfacar 15, Juventud Exitana 14, Reino de Granada 14, Vandalia 13, Alfacar 13, Otura 12, Albolote 12, Unión Deportiva Castel 10, Loja 8, Los Marinos 8 y en zona de descenso Otura Atlético con 5 y Huescar concretamente con 3 puntos y cierra la tabla clasificatoria. La próxima jornada de la segunda división andaluza, jornada 11ª, Alfacar Colomera, Vandalia de Peligro Huesca, Almuñécar City Otura, Los Marinos Reino de Granada, Albolote Juventud Exitana, Otura Loja, Ciudad de Baza Unión Deportiva Castel y Alendín frente a Alfacar. Tercera división andaluza, donde tenemos al equipo de El Puntalón, que volvía a jugar este pasado fin de semana como equipo local. Los resultados de la jornada 8ª, Ezcorna 2, Montefrío 0, Comarcal 0, Benalúa 0, Almuñécar City 2, Cullarvega 2, Puntalón 2, Jayena 1, Santa Fe 3, Recreativo de Órgiva 2. El partido La Mala Juventud Exitana quedó suspendido. La clasificación de la tercera andaluza encabezada por el Cullarvega con 17, segundo Almuñécar City con 14, Benalúa 13, Puntalón 10, Santa Fe 10, Ezcorna 9, Alhambra 9, Juventud Exitana 8, Montefrío 7, Jayena 7, Recreativo de Órgiva 7, en zona de descenso Comarcal y Club Deportivo La Mala. Recordamos que el Club Deportivo Puntalón tiene 2 partidos menos que los equipos que se encuentran ahora mismo en la zona de ascenso. Y la próxima jornada de la tercera andaluza será Ezcorna Comarcal, Benalúa Almuñécar City, Alhambra Balompié Puntalón, Jayena La Mala, Juventud Exitana Santa Fe, Recreativo de Órgiva Sporting de Padul y Montefrío Club Deportivo La Paz. Y otro de los equipos que consiguió un buen resultado, aunque no el esperado, era el equipo del Cultural Asaco femenino de la segunda división andaluza. Empató 2-2 en el campo de El Baza. Las chicas entrenadas por Salvador Rodríguez dispusieron de ocasiones también para haber conseguido un resultado más amplio y tan solo un penalti, algo dudoso, hizo que las bastetanas empataran en los últimos minutos. Con este resultado se mantienen invictas en el presente campeonato, aunque eso sí, ahora están en tercera posición en la tabla clasificatoria, muy cerquita del Maracena que la encabeza y empatados a puntos con el Granada Club de Fútbol. Jornada 8ª de la segunda división andaluza femenina. Ciudad de Baza 2, Cultural Asaco 2, Monachil 6, Monachil B 2, Maracena 6, Ciudad de Chauchina 0, Sporting Vega del Genil 0, Ojijares 3, Durcal 0, Arenas 5, Chauchina 1, Atlético Salobreña 3 y Granada 7, Otura 0. Primera posición para Maracena con 21. Segunda posición para Granada, Monachil, Cultural Asaco con 20. Con 19 puntos está El Baza. 15 para Arenas de Armilla. Séptima posición para Sporting con 12. Octavo Atlético Salobreña con 10. Monachil con 9. Ojijares con 7. Otura con 4. Ciudad Chauchina con 2. Ciudad Chauchina A con 1. Y Durcal con 1. La próxima jornada de la segunda división andaluza será Ciudad de Baza, Monachil, Monachil B, Maracena,
Ciudades Chauchina, Sporting Vega del Genil, Ojíjares Durcal, Arenas de Armilla, Ciudades Chauchina, Atlético Salobreña, Granada y Cultural Asaco frente a Lotura. Una de las actividades que más llama la atención de las que se celebran en el mes de noviembre viene de la mano de la Asociación Deportiva Run Run de Motril, que organiza todos los años un torneo de fútbol sala en las instalaciones de la autoridad portuaria. Los beneficios de ese partido de fútbol sala van directamente a Jesús Abandonado. Este domingo, organizado por la Asociación Run Run, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril y el Área de Deporte del Consistorio Motrileño, se organiza el 7º Trofeo Benéfico de Fútbol Sala Puerto de Motril, con el objetivo de recaudar la mayor cantidad posible de alimentos no perecederos y productos de higiene. El objetivo marcado es colaborar con el comedor social Jesús Abandonado. Un evento deportivo que ha sido presentado en un acto en el que han participado Miguel Sánchez y Sergio García en representación de la Asociación Run Run de Motril, así como Francisco Álvarez de la Chica, presidente de la Autoridad Portuaria, y Miguel Ángel Muñoz, concejal de Deporte. Una actividad que es una cita obligada para todos los aficionados al fútbol sala, como demuestra el gran número de participantes que tiene cada año y que quieren sumarse a esta causa solidaria y aportar su granito de arena. Estamos en la 7ª edición de nuestro torneo benéfico de fútbol sala, con lo que organizamos paralelamente la recogida de alimentos y pedimos a la ciudadanía, a los motrileños, que colaboren y que vengan el día 25 a las instalaciones del puerto de Motril a que nos acompañen y nos ayuden a recabar alimentos para la gente más necesitada de Motril. Miguel Sánchez, presidente de la Asociación Deportiva Run Run, ha recalcado el éxito de un evento que se ha convertido en motivo de orgullo para todos los que forman parte de esta organización y en la que se implica toda la ciudad. Los equipos ya están cerrados. Son Guardia Civil, Centro Deportivo Time, el Club de Trail que hay aquí en Motril, que no me acuerdo el nombre. Sí. Team Halcón, que son de Castel. Son prácticamente el núcleo de los equipos el mismo todos los años. También animamos a gente que quiera participar que nos lo haga saber, porque siempre lo tenemos en cuenta. Hay que decir que los equipos colaboran también de una forma activa, ya no solamente con esa inscripción, sino trayendo alimentos, ¿no? La inscripción de los participantes, establecimos en un principio que son 5 kilos de alimentos por jugador, y los equipos lo forman entre 10 y 15 jugadores. Sergio García, miembro de la Asociación Deportiva Run Run, ha resaltado que desde la organización llevan semanas preparando este trofeo, implicando a numerosos negocios de la ciudad para la recogida de alimentos. Esto permite contar con más de 70 puntos distribuidos por toda la comarca. Llevamos por la 7ª edición de un torneo benéfico en el que siempre buscamos acompañar las iniciativas deportivas con un proyecto solidario. En este caso, la donación de alimentos a Jesús Abandonado, ¿no? Tenemos decenas de puntos de recogida repartidos por la ciudad de Motril, entre comercios, centros educativos, empresas, y al final esto lo culminamos también con un día de ocio y convivencia aquí en el puerto, el día 25 de noviembre, ¿no? El día de desarrollo del torneo deportivo. Un torneo que aparte lleva el torneo de fútbol sala Autoridad Portuaria de Motril, lleva el nombre de nuestro puerto, ¿no? Por eso estamos orgullosos que nos presten el nombre de algo que es muy identificativo de nuestra comarca, aparte que nos dejan unas instalaciones que son fenomenales para ese día, ¿no? Ese día ofreceremos comida y consumición a precios populares de 1 euro, y habrá actividades de ocio como zumba, escape room, y como todos los años pasaremos una jornada muy entretenida entre amigos y familiares. Le pedimos a la gente que todo el que venga que traiga un poquito de comida no perecedera para la causa que al final cualquier pequeña aportación suma. Al fin y al cabo, el mérito de todo esto es de la gente, de los colaboradores, de los patrocinadores. Realmente nosotros lo que hacemos es canalizar la solidaridad de la ciudad de Motril. Un trofeo que cada año se hace mejor. Y se incorporan más asociaciones, clubes deportivos, empresas y otros centros educativos de Motril en la recogida de los alimentos, que comienza semanas antes. Es una forma magnífica de fomentar el deporte.
Todos, la verdad es que es mucho trabajo el que lleva esto. Como te digo, tenemos ahora mismo decenas de puntos de recogida de alimentos repartidos por la ciudad, o sea que este trabajo empezó ya hace semanas. Y es vuestra prueba estrella, podríamos decir. Es nuestra prueba estrella y aparte estamos muy. Nos satisface mucho porque yo pienso que en la costa no hay nada parecido en el sentido de un evento deportivo que vaya acompañado de un evento solidario y que culmine con un día de ocio y convivencia como el que vamos a hacer este domingo. De igual forma, desde el área de deportes del Ayuntamiento de Motril, su concejal ha resaltado que es una forma de demostrar la solidaridad de todos los motrileños y motrileñas que siempre se vuelcan en cualquier causa benéfica y que se realiza en la ciudad. Satisfacción estar aquí en la séptima edición del torneo benéfico de fútbol sala que organiza Run Run aquí en el puerto. Y bueno, que todo el mundo que pueda venir, que venga a disfrutar y a echar un rato, que puede traer alimentos, que va a haber una recogida de alimentos para Jesús, a beneficio de Jesús Abandonado. Y nada, darle la enhorabuena por la implicación que tienen en la sociedad motrileña y también al puerto por las facilidades que le da. Y bueno, yo creo que siempre hay que recordar que la mayoría de las ciudades que se han desarrollado fuertemente han sido porque se han volcado hacia el mar y nosotros tenemos un puerto extraordinario y tenemos que ayudarnos mutuamente a que Motril salga adelante y despegue. La autoridad portuaria ha resaltado la colaboración que tienen con este evento deportivo del que se sienten muy implicados. Estamos encantados de colaborar con la asociación Run Run. Es un grupo humano con unos niveles de sensibilidad y compromiso social muy alto, que son conscientes de las dificultades de muchos de los convecinos de nuestra ciudad de Motril, de las dificultades que pasan, y ellos aportan un esfuerzo colectivo para canalizar ayuda de muchos ciudadanos de bien que quieren pues hacer llegar su testimonio con alimentos para que a través de Jesús Abandonado pues se pueda suplir esa carencia inaceptable que es que en el siglo XXI haya gente que no pueda darle tres comidas a sus hijos al día. Francisco Álvarez de la Chica ha resaltado que Motril siempre es solidario y se vuelca con este tipo de actividades y anima a continuar trabajando al Run Run para que se superen año tras año. Por lo tanto, nosotros encantados de volver otro año más a colaborar con ellos y tenemos la seguridad de que todo lo que se hace con Run Run termina bien y llega a buenas manos. Por lo tanto, pues un año más, el día 25, estaremos aquí con ellos. Y le pedimos a todos los motrileños y motrileñas que sensiblemente acudan con sus kilos de alimentos, de legumbres, de aceite, de todo aquello que puede ser alimentos de primera necesidad para aportarlo a una causa tan, tan buena y tan honrada como esta. Y seguimos con competiciones que tienen lugar en nuestra localidad y que están siendo presentadas en estos días, aunque se desarrollarán concretamente a mediados del mes de diciembre. Estamos hablando de una nueva edición de la subida al Alto del Conjuro que organiza el club Pasito a Pasito y que una vez más espera reunir a más de un centenar de atletas en esta dura prueba. Todo está listo y preparado para la celebración de una nueva edición de la subida pedestre al Conjuro que organiza el Club Pasito a Pasito de Motril y que este año tendrá lugar el próximo 16 de diciembre y en la que se espera contar un año más con una amplia participación de deportistas de diferentes puntos de Andalucía. Una prueba que ha sido presentada de forma oficial en las instalaciones del concesionario SEAT Tropiauto, uno de los patrocinadores oficiales. Por ello, desde el club han querido agradecer la colaboración de las diferentes empresas que colaboran en la subida al Conjuro, en especial de SEAT Tropiauto. Gracias a los colaboradores, que son muchos, se puede conseguir hacer esta prueba. Y bueno, en especial creo que resalta a Casa SEAT Tropiauto, porque la colaboración que nos presta es muy, muy importante, porque desde el primer año nosotros siempre hemos llevado en nuestra prueba una cantidad de vehículos de alguna casa comercial en la cual han ido jueces, han ido médicos, en fin, que hemos necesitado de ellos porque ya se sabe que salimos a carretera. Entonces, por eso doy yo hago un especial hincapié en que SEAT Tropiauto, con esta colaboración, hace que todo esto siga siendo factible y más fácil.
concesionario SEAT Tropi Auto, uno de los patrocinadores oficiales, y que un año más va a poner a disposición de la carrera diferentes vehículos para distintos usos. Tropi Auto, agradecido y orgulloso de que Pasito cuente con nosotros y nosotros con ellos desde el principio y desde los inicios de la prueba, y pues agradecido y orgulloso de colaborar en esta organización de este evento deportivo. Yo, como corredor, que también la hago, y como socio de Pasito, que también soy, la prueba es de una belleza como muy pocas pueden haber por la zona. El ambiente es espectacular, la llegada pues con ese desayuno y con ese rosco y con esos chocolates y ese ambiente, eso es inigualable para mí. Y como corredor, pues lo que dicen mis compañeros, yo sobre todo lo que pido este año es llegar con un poquito de fuerza al cruce de Guarcios, que ahí es donde empieza la carrera. Por lo demás, todo organizado. ¿A nivel de infraestructura disponéis de una serie de vehículos que les ponéis? Sí, nosotros todos los años dotamos a la prueba de los vehículos necesarios para la subida, para jueces, sanitarios, lo que requiera. Aparte de que colaboramos también poniendo allí un stand y poniendo una pequeña exposición, colaboramos también en la bolsa del corredor con algún tipo de regalo. Con un tipo también hacemos publicidad de la prueba vía radio y demás. Lo que podemos, echamos una mano, hasta donde podemos. Los atletas que deseen participar en esta prueba pueden inscribirse hasta el día 14 de diciembre a través de la página web www.cruzandolameta.es y podrán participar corredores federados y no federados. Es bastante dura, ya os lo advierto si la pensáis correr, pero desde luego es muy entretenida. La dureza de la prueba está en los últimos 4 kilómetros, lógicamente. Son totalmente son perpendiculares y bastante duros. Y además te desanima un poco porque vas viendo que por encima de ti hay corredores, la carretera hace unas curvas, ver los corredores y dices, vaya, todavía me queda subir hasta allí. Eso es la dureza de la prueba. ¿Y qué representa para el club el hacer esta prueba? Bueno, esta es la prueba principal, la casi única del club, y es pues el ideal de todos los que militamos en el club participar en la subida al conjuro. Esta prueba se inició por una apuesta que hizo Enrique López de que no sé por qué tenía que subir al conjuro, y desde entonces, desde esa idea que él tuvo, la hemos materializado casi todos los años. Es la prueba, nuestra prueba, la prueba del pasito a pasito. Una carrera en la que los atletas tendrán que superar una distancia de 17,7 kilómetros y un desnivel de más de 770 metros de altura. Tras su salida de Motril, continuarán por los anejos de Puntalón y La Garnatilla, subirán por la carretera de Lújar y pasarán cerca de Gualcho hasta alcanzar la meta conocida como Alto del Conjuro. Una de las recomendaciones que se realizan es que todos los atletas participantes se encuentren en una magnífica preparación. Esta es una carrera que es muy compleja, donde hay tramos muy complicados. Efectivamente, necesitamos de un tiempo de adaptación y de preparación. Tener cuidado con el kilómetro 7, 8 y kilómetro 14. Esta carrera no es salgo a correr, meto ritmos fuertes, ni mucho menos. Hay que salir muy controlado. Lo he dicho antes, cuidado con el kilómetro 7, 8, que hay una cuesta bastante pronunciada. Y sobre todo en el cruce de Guarcho, kilómetro 14, que los 3 o 4 últimos kilómetros, si no llegas con fuerza y con ganas, te matan. Una prueba que es muy especial para los componentes del club Pasito a Pasito y que ha contado, entre otros, con la participación de algunos campeones del mundo. Para mí, porque es la prueba de nosotros, del Pasito a Pasito, que siempre la hemos hecho, y además nos trae buenos recuerdos. Abel Antón, Martín Fi, etcétera, etcétera. Bueno, si en alguna ocasión se puede traer alguno, pues se trae, pero que si no, popular, que es lo que más, para mí es lo que más me gusta, ¿no? Que sea más popular, que la gente corra, que en fin. Además, lo bueno que tiene es que cada vez es un atractivo más para la gente cercana de la provincia, de las provincias limítrofes, Almería, Málaga, ¿no? Sí, viene gente de todos lados.
viene gente de todos lados. Esta prueba tiene un carácter muy, muy famoso, porque antes, yo ahora estoy corriendo poco en el premio de diputación, pero antes siempre me preguntaban cuándo es el conjuro, cuándo es el conjuro, cuándo es, qué fecha tenéis, qué aún hay que escribirse, y en fin. Una prueba que además cuenta con un claro carácter solidario al ir destinado a favor de la Fundación Josep Carrera contra la Leucemia, una organización que lleva más de 25 años realizando diferentes proyectos de investigación y trabajando para ayudar a los pacientes que sufren esta terrible enfermedad. Sí, efectivamente la prueba tiene un carácter solidario, pero yo creo que la más indicada para hablar de este carácter es la vicepresidenta, aquí a mi izquierda, conocida con el mote de la golondrina por... Bueno, yo también soy socia y llevo ya bastantes años en el club y siempre he llevado el tema de la fundación por delante, por bandera. Entonces, para mí fue un honor que mis compañeros decidieran pues colaborar con nosotros. Pues porque la verdad es un tema que hoy en día está bastante extendido en la población y es una manera de dar a conocer a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y nada, y hacer socios y gente que sea donante y ya está, y a través del deporte pues lo más bonito que hay. ¿Hacéis a lo largo del año diferentes actividades para daros a conocer, ¿no? Sí, nosotros personalmente, mi marido y yo, tenemos un stand, vamos, un mercadillo solidario, donde la gente, compañeros inclusive, nos donan cosas y nosotros lo vendemos a precios módicos para la fundación. Luego, este año, pues vamos, yo estoy orgullosísima porque llevamos el logo en la equipación. A ver si está por ahí. Para mí ha sido, vamos, un orgullo total. Entre que ya estoy orgullosa de pertenecer al club y además con la fundación. Mira, aquí está. Esto hace falta muchas cosas más. Hace falta muchas cosas más. Y que la gente, sobre todo, se conciencien, que sean donantes de médula. Que la gente tiene mucho miedo, pero la verdad es una cosa muy sencilla. Y gracias a que cada vez es más conocida, por desgracia, es más conocida, pues la gente ya se va concienciando, se van haciendo donantes de médula, se van haciendo socios, porque esto también requiere muchas cosas, que donde la fundación pone también pisos de acogida para la gente que no, la familia, y muchos logros que se está haciendo. Ella quiere que sea enfermedad, bueno, ella... Yo lucho porque sea curable. una leucemia curable. 100% curable. Sí, sí. Además, desde el club, pasito a pasito, se quería dar a conocer que la continuidad del club está asegurada gracias a la entrada recientemente de jóvenes valores de este deporte. Mira, sin decir que nuestro club, aunque ya algunos ya somos muy, muy veteranos, empezamos relativamente jóvenes, y bueno, y siempre se ha destacado porque han sido gente más bien veterana, ¿no? De mediana edad, ahí para arriba. Pero ahora, a partir de ahora, están habiendo incorporaciones muy importantes, incorporaciones nuevas, incorporaciones de nuestros hijos, posiblemente dentro de nada de nietos, y quiere decir que con eso la cantera sigue y persigue a que este club pues no decaiga, que subsista y que, bueno, dentro de que yo creo que tal vez sea, si no el que más, el más antiguo, como mínimo de Andalucía, pues que lo siga haciendo por muchos años más. Y desde aquí, además, animo a toda la gente a que tiene las puertas abiertas, que esto no está cerrado a nadie, todo el mundo que quiera practicar deporte y que venga con buena fe y voluntad, esta es su casa, nada más que preguntarnos, y si su interés es pertenecer al club, tendrá todas las ventajas para que sin problemas pueda pertenecerlo. Así que de aquí hago este llamamiento, lo aprovecho, y ya saben, señoras, señores, niños, aquí estamos para todo el que quiera hacer deporte, os acogemos a todos, sin distinción de calidad, ni categoría, ni nivel. Esto es para todos. El deporte es salud y, por lo tanto, nosotros es lo que queremos dar a entender qué es lo que practicamos. Deporte es salud.
Y otra de las pruebas que ha sido presentada estos días y que tendrá lugar el próximo 30 de diciembre es la San Silvestre Popular de Hualchos Castelldefels, una prueba en la que se espera reunir a más de 500 participantes. Hay que recordar que esta prueba organizada por el Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La prueba se celebrará el próximo día 30 de diciembre y las inscripciones se pueden realizar ya en el área de deportes del Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels, con un donativo para la lucha contra el cáncer de 3 euros para los menores de 12 años y 5 para el resto de participantes. La prueba ha sido presentada en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, contando con la presencia de Antonio García, delegado de deportes del ente mancomunado, Antonia Antequera, alcaldesa de Hualchos Castelldefels, la concejala de deportes de este consistorio, Carmen Moya, y Encarnita Torre, así como Marisa Álvarez, de la Asociación Española contra el Cáncer. Una prueba que desde la mancomunidad esperan que supere el éxito de ediciones anteriores. Hace un poco de llamamiento a la gente para que venga a participar en este tipo de evento, porque al fin y al cabo la parte solidaria es algo importante que a día de hoy pues nos sigue representando a mucha parte de la población, y entre todos pues podíamos poner nuestro granito de arena para que esto pues cada día pues vaya más y que esta nueva edición pues sea mucho mejor que la del año pasado. Las previsiones que se marca el Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels es superar los 600 dorsales que se repartieron en la edición pasada. La verdad que fue increíble, como todos los negocios de Castelldefels, de Hualchos y de algunas de la comarca se volcaron con esta carrera solidaria. Eso pues hizo más atractivo también que viniese más gente. Tuvimos unas 500 personas participantes. Este año empezamos con una previsión de unos 600 dorsales, que no sabemos si serán suficientes. Ojalá tengamos que aumentarlo. La alcaldesa de este municipio recordaba que se harán dos pruebas, una competitiva y otra de marcha, en la que podrán estar todas aquellas personas que lo deseen, y que será el domingo 30 de diciembre por la mañana. La haremos un domingo por la mañana. Habrá opción de hacer tanto la carrera, que será para la gente que quiera correr, como después una marcha también pues para la gente que quiera colaborar y que veamos de nuevo pues la ilusión y el color en las calles de allí de Castelldefels esa mañana, que toda la familia pueda participar, desde abuelos hasta nietos, hasta incluso algunas mascotas. Es una carrera que, como es San Silvestre, se pueden disfrazar. Tendremos también nuestros detalles para la gente con los disfraces más originales. De igual forma, agradecido a los organismos que han colaborado, así como al diseñador del cartel, el deportista Juan Luis López Anaya. Las gracias pues a todos los que lo hacen posible, Diputación de Granada que nos apoya, Mancomunidad que también nos apoya, por supuesto a nuestro deportista que además nos diseña este bonito cartel, que es Juan Luis López Anaya, a todas las voluntarias de la Asociación contra el Cáncer que también participan en esa jornada, y bueno, animar a todo el mundo a pasar ese día, a llenar de disfraces, de color, de alegría. Pues las calles de nuestro pueblo, saldremos desde la Plaza de España y animaros pues de verdad a colaborar, porque es un acto solidario. Carmen Moya, concejala de deportes de Hualchos Castelldefels, ha animado a la participación en esta carrera, que contará con dos modalidades, una de 5 kilómetros para los participantes que quieran hacer la prueba deportiva y una marcha de 2,5 kilómetros para el resto de participantes. Ya que son 5 kilómetros. Y ahí sí que pedimos que sea eso, la gente que quiera correr de verdad, porque tendrá una duración de media hora a los 5 kilómetros, y a las 11:30 pues la marcha popular, donde ahí puede ir todo el mundo que quiera, nada más que contactar con el área de deporte y apuntarse. La concejala ha recordado que las inscripciones pueden realizarse en el área de deportes del Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels, con un valor de 3 euros para los menores de 12 años y 5 para el resto de participantes, junto con la entrega del dorsal. También se hará entrega de un tubular rosa para el cuello como recuerdo de la participación en la carrera. Por eso puede participar todo el mundo que quiera, inscribiéndose en el Ayuntamiento directamente. Y cualquiera, incluido mascotas, como bien ha dicho Toñi, el año pasado tuvimos participación de,
de perrillo, a 3 euros el perrillo. Sí, sí, también pagan sus dorsales, aquí somos solidarios todos. Así que todo el mundo que quiera, el que quiera participar corriendo, tiene a las 11 su salida, que son 5 kilómetros. Por su parte, las representantes del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, Marisa Álvarez y Encarnita Torres, han agradecido a los representantes locales por contar con el voluntariado de esta asociación nuevamente tras el éxito que tuvo la primera. Lo primero, dar las gracias a nuestra alcaldesa, Toñi, y a Carmen, porque el año pasado fue la primera vez que lo hicimos. Nos sentimos muy, muy orgullosas de toda la corporación, por supuesto, del ayuntamiento, ¿no? Pero en particular fue una propuesta que hicimos y ellas pues rápidamente se volcaron con nosotras, con todo el voluntariado de Castelldefels, que llevamos muchísimos años y siempre pues hemos hecho cuestaciones y demás, pero nunca carreras, cosas solidarias que participase todo el pueblo. Y esta vez, el año pasado, pues fue la primera vez. Y como vuelvo a decir, le damos las gracias y este año pues estamos muy ilusionadas también pues preparando esta carrera que será, como muy bien ha dicho, el 30 de diciembre, San Silvestre, que es lo que nos vamos a disfrazar y vamos ahí a colaborar todos. Y después también, si me permitís, pues voy a hacer un inciso porque el día 24 de febrero vamos a hacer una comida solidaria. Vamos, solidaria, se entiende, entre comillas, porque hay que ver. Vamos a recaudar dinero pues para esta causa tan, tan grande como es la Asociación del Cáncer y que, por desgracia, en tantas familias pues afecta muchísimo. Y vamos a hacer pues una comida nuestra de nuestro pueblo, como es el cocido de hinojo o el puchero de hinojo, como nosotros siempre le llamamos. Y claro, hay mucha gente joven que no comen cocido de hinojo, pues vamos a hacer también una asadura con patatas, aliñadas de nuestro pueblo también, y esperemos que colaboren también mucho, así que tenemos estas dos propuestas de la carrera y luego la comida, que os invitamos a todos desde aquí, a todo el mundo, desde los madrileños, los granaínos y todo el mundo que estáis con nosotros, que vamos a intentar pasar dos buenos días y colaborar y hacer pues todo lo que podamos en apoyo a esta asociación del cáncer que necesita, pues como antes hemos pedido firmas, hace poco también tuvimos pues lo del cáncer de mama, el día 19, en fin, que hay muchos proyectos, muchas cosas y que cada vez tenemos que ir implicándonos todo el mundo un poquito más porque es necesario. De la Guardia Civil de Motril han sido escenario de un curso de defensa personal diseñado exclusivamente para miembros de este cuerpo y en el que han participado unos 20 componentes de diferentes unidades y empleados pertenecientes a la Compañía de la Costa Granadina. El capitán de la Guardia Civil, Manuel Pérez Santiago, explica el porqué del curso. Nos una un complemento a la formación que ya de por sí recibimos en nuestros planes de formación continua en este tipo de cuestiones. ¿Ha sido un curso voluntario? Sí, de voluntario, claro. Es igual. Ha sido todo el que se ha ofrecido a todos los componentes de la compañía, o sea, toda la costa, para que vinieran aquí, incluso con sus mujeres, si quisieran, y familiares directos, pues para pasar una jornada así un poco formativa y a la vez lúdica. ¿Y qué se busca con ello? Se busca pues formarnos en una serie de técnicas y de procedimientos que son intermedios entre lo que es la palabra y la mera combinación verbal hacia un sospechoso o cualquier delincuente, al uso del arma de fuego, lo que llamamos nosotros el arco de intervención gradual. Estamos viendo que los ejercicios que realizan son básicos pero necesarios. Pues sí, la verdad que muchas veces nos encontramos con situaciones bastante en menor número de adversarios y tal, y entonces la verdad que nos ayuda mucho en nuestro día a día. ¿Hay que dar continuidad? Por supuesto, esto es una formación continua y esto es un primer paso en el que hay que seguir manteniéndose e incluso mejorando las técnicas, por supuesto. Por cierto, el
instructor que ha dicho que es una cosa necesaria y que habitualmente, por ejemplo, usted la realiza en la herradura. Sí, la verdad que tengo la suerte de que me forma él personalmente y sí que es necesaria. Sí. Está abierta a cualquier tipo de personas. Incluso se ha ofrecido, que yo sepa, alguna vez aquí en el ayuntamiento para poder formar a la policía local y además gentes que quieran, estén interesados en el tema. Raúl Gutiérrez López ha sido uno de los promotores junto al capitán Manuel Pérez Santiago del curso intensivo profesional de defensa personal y policial que se ha desarrollado y en el que el curtido instructor puso a disposición de la Guardia Civil su experiencia profesional y su buen hacer educativo. Soy fundador de la Organización de Instrucción Policial a nivel internacional. En el año 82 traje la defensa personal policial desde Estados Unidos a España. A nivel privado, nunca se había enseñado a la policía a nivel privado, como digo, fuera de los estamentos oficiales, y creamos entonces un departamento de defensa personal policial registrado dentro del Ministerio del Interior, a través de asociaciones que nosotros teníamos deportivas de artes marciales. Luego, con el paso del tiempo, fuimos evolucionando, investigando, estudiando y actualizando los programas de enseñanza, porque generalmente se había vinculado y se sigue haciendo en muchos sitios y en muchos países del mundo, se sigue vinculando una profesión como es la del policía, la del guardia civil o empresa de seguridad con el deporte. Y en cierto modo tiene parte deportiva, porque la preparación física y los ciertos movimientos provenientes de distintos estilos de artes marciales lo pueden relacionar a nivel deportivo, pero hay que pensar que esto tiene que seguir evolucionando y estar dedicado exclusivamente a los sectores profesionales. Bien, ya te digo, la evolución comienza primero en el año 74, por primera vez en Estados Unidos se forma una organización de instrucción policial por un policía americano que había estado en la Segunda Guerra Mundial, que también es conocido como el padre del karate en América, Robert Trias, que murió. Y este hombre, pues habiendo sido policía y habiendo estado en la guerra, pues decidió crear tanto una asociación deportiva como un departamento de instrucción policial. A partir de ahí comienza la historia, ¿no? Y en aquellos años, como ya recordaréis todos, cualquier cosa valía como defensa personal. Me refiero a cualquier cosa, a cualquier deporte, el judo, el aikido, el jiu-jitsu, el boxeo, la lucha, el karate, el taekwondo, todo se aplicaba como defensa policial, pero luego había que ajustar esto a los parámetros realmente legislativos, ¿no?, en cada sector policial, porque el policía, como ya sabemos, no puede dañar a una persona o a un sospechoso, a un delincuente, aunque sea un delincuente, en lo posible debe detenerlo sin causar daños, sin causar moretones, enrojecimiento, rotura, sangre, ni mucho menos lesionar de forma grave. Entonces es bastante complicado poder detener a una persona que está desequilibrada, una persona fuerte y que está dispuesta a todo, incluso podría estar drogada. Entonces, claro, es complicado porque las horas que se suelen dedicar a nivel policial, a no ser que sea profesional, las horas que se suelen dedicar a la preparación de defensa personal son escasas. Entonces, para un experto como nosotros, que llevamos 40 años practicando artes marciales prácticamente casi todos los días, aún así tampoco está definitivamente decidido de que pueda tener éxito, se garantiza, por supuesto. Entonces, bueno, la idea es esta. Nosotros lo que estamos desde entonces hemos pasado por distintas etapas, actualizando programas, investigando, estudiando las legislaciones correspondientes dentro de la organización IPSA, de la cual soy el presidente, desde el año 92, como digo, aunque empezamos en el 82 con otra organización. Tenemos un departamento de instrucción para la policía, también para militares. Como antes hemos mencionado en la introducción, el instructor nuestro a nivel nacional militar es militar, trabaja en el ejército y ha estado en la guerra y es instructor de militares, entonces es un profesional en la materia. Tenemos también un departamento para prisiones, también dirigido por un profesional que trabaja en prisiones y instruye. Y así, cada sector buscamos profesionales. En este caso, el maestro Darío Díaz Castro, que ha venido de Madrid ahora, comenzó la defensa personal policial conmigo en aquellos años. Él es guardia civil, es instructor actualmente en la Escuela de Oficiales del Escorial. Y lo mismo, estamos siempre evolucionando los programas para cuidar lo que dice la legislación, estar dentro de los márgenes legales, ¿vale? Esa es un poco la idea.
concretamente en Motril, hoy que están haciendo? Sí, bueno, yo llevo 5 años viviendo en La Herradura. Como trabajo con todos los sectores policiales a nivel nacional e internacional, en un momento determinado tomé contacto, me presentaron al capitán don Manuel Pérez Santiago, y desde entonces empezamos una relación personal. Él está yendo a entrenar conmigo a La Herradura los martes y jueves, porque yo tengo unas salas en el centro cívico que me han dejado, y de ahí surgió la idea de que, como él sabe que estoy dando constantemente cursos, este mismo fin de semana hemos celebrado un curso policial en Málaga, y vino gente de muchos sitios, unos 70 participantes, y yo vine hace poco a dar una clase al grupo de Guardia Civil en el puerto, en las instalaciones del puerto. Les gustó a los propios instructores y a todos los participantes, y me pidieron que si podía venir de vez en cuando a dar una clase. Como no pueden tener un curso continuo por los horarios de trabajo y todo esto, y bueno, pues me comprometí en ello. Y ahora hemos traído a Darío del Escorial, porque éramos un grupo de instructores. Estaba el instructor de prisión, el instructor de militar, el instructor policial, seguridad y todo esto. Entonces hicimos un grupo. Y yo propuse, la última vez que estuve con ellos, que Darío, ya que estaba aquí, y como se queda conmigo en casa nuestra, aprovecharlo y que nos trajese un poquito su experiencia de lo que él vive día a día. Lo bueno sería una continuidad, ¿verdad? Sí, por supuesto, es lógico. Ellos mismos se están diciendo, está bien, dice, pero yo lo veo y lo entiendo, pero claro, luego la agilidad, la naturalidad de ejecutarlo solo se consigue a base de repetición, de entrenamiento, de continuidad, para que sea natural y sea fluido, porque no es complicado, pero es como todo. Aprender música se empieza por el do, do, re, mi, ¿verdad? Se continúa. Y además es algo muy necesario para ellos, ya no solo por su propia seguridad, sí, sino también por el trabajo que realizan. Sí, en general, porque se supone, es así, ellos están para preservar la ley y el orden, para proteger al ciudadano, y claro, ellos ahora tienen un compromiso consigo mismos, llevan un armamento encima. Cada día tenemos más bandas, más delincuentes, más profesionales violentos. Lo estamos viendo todos los días en la prensa. Entonces cada día es más difícil desempeñarse porque muchos ciudadanos han perdido el respeto a las leyes, al policía, al guardia civil, a quien sea. Atropellan y saben los límites que tienen en el uso de fuerza. Entonces claro, es importante que controlen esto, que dominen y que en lo posible se sientan seguros para proteger su propio armamento, protegerse a sí mismo y proteger al ciudadano. María Antonia Mejía, también instructora, reconoce que son cursos necesarios para la defensa personal de la mujer. Y hace tiempito que nos estamos dedicando a la defensa, tanto personal, policial, la femenina. A los tiempos que corren, con la violencia de género y todo esto, pues para que la mujer esté un poquito más preparada frente a cualquier agresión externa. ¿Son cursos necesarios? A día de hoy sí. Sí, porque te hacen sentirte seguro, seguro de ti mismo, de tus posibilidades, de tus reacciones, digamos, de no caer en el miedo, ese bloqueo que a cualquier persona le puede pasar, incluso a nosotros mismos te puedes bloquear. Y lo bueno es salir de esa situación, saber salir de esa situación sin el menor daño. Son cursos que normalmente acceden más el sexo masculino que el femenino, pero deberían de participar todo el mundo por igual, ¿verdad? Debería de participar tener más participación la mujer, porque siempre se ha visto que esto es un mundo de hombres, pero a día de hoy todos sabemos que no, que da igual que sea hombre, mujer, estamos preparados igual que ellos, o sea, preparadas igual que ellos. Y la verdad que el no tener un buen número de mujeres, pues es una pena. Ya para terminar, ¿es complicado lo que se está haciendo hoy? Complicado no. Son técnicas para los cuerpos de seguridad del Estado. No es lo mismo para un civil como para un agente, porque está la legislación vigente, él no puede golpear, él no puede hacer daño, él se ve atado a pies y manos,
porque no puede defenderse. Y si se defiende, pues lo que le cae encima es el peso de la ley. Y está desproporcionado. Y una pregunta, ¿qué cinturón tiene usted? Uno pequeño, digamos, negro, segundo dan. ¿Eso es mucho o poco? Para mí es poco. Espero llegar a más. Durante el curso destacaron las estrategias de disuasión física básica, así como las maniobras esenciales a la hora de repeler ataques a mano vacía o con arma blanca y contundentes, cursos que según los participantes son muy necesarios. Pues cursos como este la verdad que son muy interesantes porque, como bien dices, ayuda a prevenir lesiones propias y las lesiones contra la persona, hacia la persona a la que intenta reducir por cualquier motivo en una intervención policial. ¿Por qué ha participado usted? Yo he participado porque lo veo muy interesante. Ya participé hace años en un curso parecido en Barcelona y al enterarme de que aquí se iba a impartir, pues no dudé en hacerlo. Ya digo, esto es muy interesante si fuese aún más, de manera más frecuente, más continuada, porque quieras que no, el desuso, que afortunadamente no tenemos, ¿no? Pues hace que se vayan olvidando. Y una práctica continuada pues te ayuda a mantenerlo más fresco. Hoy se ha dado el curso aquí, ¿pero usted piensa continuar? Sí, de hecho ya al maestro Gutiérrez le he pedido su contacto para poder desplazarme ahí donde tiene él sus clases en la herradura y poder seguir con este tipo de actividad. Una actividad que es fácil de realizar y que puede llegar a todo el mundo con un poco de perseverancia, según reconocía Darío Díaz. Sí, muy necesario para necesitar cuerpo y fuerza. ¿Y también haces práctica de defensa personal? Sí, también de artes marciales también. ¿Y por qué te gusta? Porque me gusta, porque tengo un maestro que se llama Raúl Gutiérrez y soy su alumno aventajado. Raúl, seguro que contigo no se atreven a meterse. Nah, no se va a meter conmigo porque se suba uno. Oye, ¿recomiendan a la gente que haga defensa personal, natación o cualquier deporte? De todo el tipo de deporte, sí. ¿Y dónde practicas la natación? La natación, antes se llamaba Sonia Reyes, cambió por el nombre de Fuentes de la Niña. Dios. Me dicen que eres campeón de España de natación. Sí, lo soy, porque cuando fue el cuarto de España, el récord. ¿Y por qué la natación? Porque la natación, porque era supercampeón y gané muchas medallas de oro, plata y bronce. Pues que sigas disfrutando con la natación, que sigas disfrutando con el deporte y que te lo pases a las mil maravillas. Sí. Todos los participantes calificaban la experiencia de muy positiva y apuntaban a la continuidad de ella.
Como ven ustedes, son muchos los acontecimientos que se celebran en nuestra localidad y muchos que se están preparando para las próximas fechas. Nosotros nos vamos a despedir, les recordamos que mañana, una vez terminado el diario comarcal, tendrán más información de carácter deportivo aquí en su televisión. Les esperamos, que lo pasen bien. Hasta luego.